Julieta Kelgian, yo trabajo en la Universidad Católica del Uruguay y estoy acá en Paysandú hoy porque vamos a proyectar una película que se llama Paysandú, bella y heroica ciudad del litoral. Es una película que fue filmada en el año 40, creemos que en el entorno de 1942 y 1945, por una empresa cinematográfica de Montevideo que viene a Paysandú y filma esta película un poco como sería un documental. Haciendo reportajes sobre las personas más ilustres o más destacadas de la ciudad, vistas aéreas de la ciudad, cómo era la ciudad en su momento, las empresas, los comercios, la vida social y cultural de la ciudad, también industrial. Recuerden que en ese momento Paysandú está preparándose para la feria industrial, entonces está toda la zona del puerto, que en este momento sería a mi izquierda, donde estamos, en plena construcción, los silos, las barracas. Esa película creo que tiene la intención, producida por los estudios Cinesón, no tenemos con certeza el nombre del director, seguramente Carlos Alonso, un cineasta del momento, filmada en 35 milímetros, que era como se hacía el cine en ese momento, no había televisión. Entonces se estrenó en el cine Astor, eso supimos, porque un vecino de la ciudad recordaba el estreno de la película, y luego después perdió su utilidad, no se vio más. Una persona, un camarógrafo en Montevideo, en una ocasión que viene a Paysandú, muchos años después, seguramente en la década de los 80, recibe estas películas para llevárselas a Montevideo, supuestamente como para dejarlas en un lugar que se pudiera cuidar. Y la película desaparece, vuelve a aparecer en la feria Tristán Narvaja, todo un episodio que parece una novela en realidad, pero es verdad, sucedió así. Y nos llega a nosotros en el año 2016, a comienzos del año 2016, nosotros trabajamos en el Archivo Audiovisual de la Universidad, recuperando todo este cine antiguo, cine de, digamos, como no las películas de ficción, sino cine que hacen las personas o informativos y esto. Y bueno, hicimos un proceso de digitalización. Esta muestra la inauguramos en el museo en un día muy, muy particular, muy emblemático, que fue el 8 de marzo, o sea, el Día de la Mujer. Y la muestra, la autora va
a desarrollar su, su sentimiento y su pensamiento con relación a ella, pero para el museo fue muy importante, para la Asociación de Amigos del Museo, del cual yo soy fundador, muy importante porque, bueno, hace la historia de las luchas, en definitiva, contra, no solamente contra la dictadura uruguaya y la lucha por los derechos humanos aquí en nuestro país, sino en varios países de América Latina y en el mundo. Ustedes van a ver que acá hay obras representadas de artistas que estuvieron en los campos de concentración nazi o que representan a los desaparecidos en México, en Argentina, en varios países, ¿verdad? Se va a encontrar con una serie bastante importante de cuadros. A veces uno piensa son muchos para hacer una recorrida, pero como pretenden globalizar toda la historia reciente, capaz que son pocos. Es una, como lo dice ahí, la invitación. Van a venir a ver una muestra de pintura en vidrio. Es como un poco un invento, una mezcla de iniciativa y de ver, entonces hacer. Y fue una buena experiencia en lo técnico porque ha gustado mucho. Además de los cuadros, que cada uno representa algo de esta historia reciente. Y no es una historia reciente de Uruguay o de los presos, es la historia o de los presos en cuanto a presos políticos que hubieron en la dictadura uruguaya. Es una historia global en el sentido de que pretende mostrar cuánto se luchó, cuánto sirvió, y no solo cuánto sirvió para la situación de represión y de defensa de la libertad y los derechos humanos en Uruguay, sino cuánto sirvió toda la lucha que se hizo en las dictaduras del Cono Sur. Me refiero a Argentina, a Chile, que permitieron, por ejemplo, a tiempo casi presente, denunciar miles de miles de desaparecidos. Sin embargo, estos países, estas organizaciones de derechos humanos, los familiares, las madres, han logrado poner sobre la denuncia a tiempo real, la llamamos así. Entonces se defendieron a los presos a tiempo real, se pedía su libertad a tiempo real, se reclama por los desaparecidos, no se esperaron 70 años como pasa en Europa para denunciar y comprender el holocausto. Nuestro holocausto lo estamos denunciando a tiempo presente. El 12 de diciembre, anda a votar. Definí qué proyectos se financiarán con el presupuesto participativo 2017 para seguir haciendo obras que mejoren tu lugar. Entérate de los proyectos, lugares, horarios de votación en paysandú.gob.uy. Presupuesto participativo, Intendencia de Paysandú. Yo también participo. Hicimos recuperada porque le arreglamos el sonido y algunos detalles de la imagen. Igual se ve como una película antigua, obviamente. No es nuestra intención que se vea como una película contemporánea, sino que se vea lo más parecido a cómo se vio en su tiempo, en el año 45, quizás, que se estrenó, 46. Y bueno, la idea es que hoy lo podamos compartir con la gente de Paysandú. Yo soy investigadora porque mi actividad es investigar, ¿no? También soy docente. Trabajo en la Facultad de Ciencias Humanas, que tiene una carrera de comunicación, una carrera de artes visuales y una carrera de ingeniería audiovisual. En las tres he dado clases, siempre vinculada al cine, a la historia y al patrimonio, que es como el tema en el que más trabajo. Sí, en realidad hay muchas películas que hemos trabajado que son básicamente, la mayoría filmadas en Montevideo. Por poner un ejemplo, para quienes conocen la construcción de la Rambla Sur, que se construyó a mediados de la década del 30. Películas pertenecientes al Banco de la República cuando se construyó la casa principal en la calle Cerrito de la Ciudad Vieja de Montevideo.
Nunca habíamos trabajado con una película del interior y con, de este prestigio, una película larga, casi de una hora. Es la primera película recuperada del interior. En esas fotografías, ¿no? Sí. Hay una clorita que está acá atrás, creo que hay una. Exactamente. Ah, hay escenas en este balneario municipal de lo que era la sociedad sanducera, sí, que bajaba a la playa a disfrutar de la playa con una cultura completamente distinta, ¿no? Se bajaba en algunos casos de traje y corbata o de traje de lino, lino color claro, las señoras muy arregladas. Bueno, lógicamente un espacio integrador como lo es ahora, ¿no? Es un domingo de tarde y está lleno de gente, hay muchísimas propuestas culturales. Lo que hizo la película en los años 40 fue justamente como si alguien viniera hoy y documentara este momento de Paysandú, ¿no? Capaz que dentro de 70 años dirán, oh, ¿cuántas motos que había en Paysandú en los años 2000? ¿Qué sé yo? No sé, por decir algo. El proyecto de recuperación se llama Cine Casero y nosotros tenemos una página en Facebook. Hay que entrar al Facebook y poner Cine Casero UI de Uruguay, UY, Cine Casero UI, todo junto. Y ahí, bueno, pueden seguir las actividades que realizamos. Si alguno ve la película o ve alguna foto y reconoce a alguien, porque ya nos ha pasado que alguien reconoce un familiar, un tío, un abuelo, al padre de alguien, si alguien reconoce algún dato, quiere ponerlo en la página, sería genial porque nos va a ayudar a desentrañar esta historia desconocida para nosotros y para muchos. Y bueno, nuestra idea es que en algún momento algún organismo competente o la declare de interés cultural o estudie la situación de derechos y que pueda ponerse libremente en internet para que cualquiera la pueda ver. Nos han llamado muchos sanduceros que están en el exterior, nos han escrito por la página de Facebook y nos han dicho, ¿cómo hago para verla desde acá? Por favor, manden. Será cuestión de meses que la película pueda estar disponible públicamente y gratuitamente. Hoy también es gratuito, va a ser siempre gratuita el acceso a la película y que pueda estar disponible para verse. Durante mucho tiempo se ha venido trabajando acá en la infraestructura del Teatro Florencio Sánchez y también en la futura gestión de esta infraestructura. Lo que hoy estamos haciendo es reabriendo las puertas durante el mes de diciembre porque había una serie de actuaciones programadas y había que cumplir con eso. Pero el teatro se va a cerrar nuevamente en diciembre y va a reabrirse oficialmente en marzo con un evento que estamos programando con el Ministerio de Educación y Cultura. Acá se ha trabajado en lo que tiene que ver con la reparación del cielo raso, el recambio de las butacas. Acá se va a construir un foso. Este es el dato nuevo, importante. Hemos tenido una serie de asesoramientos que nos indican que de realizar un foso aquí sería uno de los pocos teatros en el país, en el interior el único. Y en la región, salvo Córdoba, no hay teatro con foso. Quiere decir que pueden haber obras completas. Un ballet, pongamos por caso, con su orquesta, ¿no? Eso lo vamos a hacer durante el verano. Y también vamos a nivelar el piso del escenario, que como ustedes saben está inclinado. Hay una anécdota famosa de una actriz que estaba actuando y de hecho se cayó. Son los trabajos previstos. Para nosotros esto es parte de un reposicionamiento del Teatro Florencio Sánchez y el epicentro de la cultura en Paysandú en la región. Como alguien me dijo por ahí, no aspires a ser el segundo del país, sino el primero en la región. Yo creo que el Teatro Florencio Sánchez tiene esa vocación. Estamos en un proceso, lo hemos conversado recién con la gente de la Fundación de Amigos del Florencio, que a nuestro juicio se inicia una nueva etapa. Esto también viene marcado con una firma de un convenio que se hizo en estos días entre la Intendencia de Paysandú y la Intendencia de Montevideo para poder contar con una gestora profesional que estaba trabajando hace 14 años en el Teatro Solís y que a partir de hoy
pasa a formar parte de la Intendencia de Paysandú, en un marco de un convenio de cooperación por un tiempo, pero para nosotros es suficiente para darle un empujón en el funcionamiento del Teatro Florencio Sánchez. Todos queremos reposicionar fuertemente al teatro, tiene todo, el Florencio lo tiene todo. Bueno, vayamos por ese objetivo y dialoguemos básicamente con la Fundación, con los otros teatros, con el Solís, y me parece que vamos a lograr posicionar al teatro de Paysandú en la región de buena manera. El 12 de diciembre, anda a votar. Definí qué proyectos se financiarán con el presupuesto participativo 2017 para seguir haciendo obras que mejoren tu lugar. Entérate de los proyectos, lugares, horarios de votación en paysandú.gub.uy. Presupuesto participativo, Intendencia de Paysandú. Yo también participo.